8 combates realizados, venías bien. Yo bueno, esperaba un poquito más para ver cómo andaban los otros. Bueno, yo no esperaba, yo sabía que eso, ese título yo me lo llevaba lastimosamente, las cosas no salieron como pensamos, salieron como Dios quiso. Y pues todavía tengo un futuro bastante largo por delante, esperemos a ver qué pasa. Espero volver aquí a la provincia que me ha tratado bien. Espectacularmente. ¿Te faltó el aire, Dayana? Bueno, no exactamente el aire. Estoy en otro clima, sí, vengo de 33 grados a pasar acá, pero no fue eso exactamente. ¿Tu planteo era de pronto que Acosta, al ir pasando los minutos de cada asalto, que se agotara y trabajar más cerca de ella para lograr o shotear un combate más rápido, digo yo? Bueno, yo venía dispuesta a darlo todo. No, yo sabía que ella, cada que pasaran los asaltos, iba a venir con más fuerza porque, claro, o sea, ya en su casa defendiendo su título y claro que tenía que dar lo mejor. ¿Te preparaste bien para este combate? Bueno, sí, venía con una preparación bastante previa. Lastimosamente no se pudo ir más larga para que vieran mi tipo de boxeo. Sí. Pero esperemos que se dé la oportunidad. Hernández, digo yo, peleas son...